Buenas. Buenas, ¿cómo estás, Marce? Hola, doctor. ¿Quién dijo, doctor? Yo, Victoria. Victoria. No has venido, no has estado en las clases anteriores, ¿no? Ay, ¿cómo no? Ay, ¿cómo no? Ay, qué susceptible los ha dejado las Pascuas. No, no, siempre estoy. Bueno, ¿y yo qué digo? Que no me digan, doctor. No me gusta. Apenas un simple abogado. Aunque hay articulado en las leyes nuestras para que nos digan doctor. Pero no hace falta. Conmigo no hace falta. Profe Marcelo. Tamone, como me dicen todo el mundo. Bueno. Es más, hace muchos años, justo voy a un juzgado comercial en Capital Federal, y yo me venía allá para Mar del Plata, entonces no estaba vestido acorde como un doctor. Y pide un expediente. Y me están escuchando, ¿no? Sí, sí. Y entonces me piden, en Capital Federal son como muy formales en los juzgados y eso. Y me dicen, ¿tenés la credencial de estudio? Porque no estaba vestido así de abogado, de doctor, digamos. Y la verdad, justo lo único que tenía era la credencial de la Corte Suprema de Nación de la Justicia Federal. Y entonces se la presento, le digo, servite, le digo, la credencial de estudio. Pensando que yo era un empleado de estudio. Y el de mesa de entrada no sabía dónde meterse, no sabía cómo pedirme disculpas. Ay, discúlpeme, doctor, le digo, qué cosa lo que hace una credencial, ¿no? El trato que desprende todo eso, ¿no? Primero me tratas de che y pidiéndome la credencial de estudio, y ahora como te presento la otra, discúlpeme, doctor. Entonces, somos personas, con un estudio nada más y con un título. Bueno, nada más que eso, chicas. ¿Cómo les ha ido? El viernes obviamente no tuvieron clases. Hola Ezequiel, ¿por qué no te saludé, mi querido compañero? ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Cuando digo mi querido compañero lo digo desde el punto de vista de la comisión, ¿eh? No hago alusión política, ¿eh? Conmigo estuvieron el lunes pasado. ¿Estuvieron el miércoles con quién? Alejandra, te veo vos primero ahí. Ale, Alejandra, Ramón. Hola, sí, lo que pasa es que tengo que agrandar la pantalla para poder desbloquear el micrófono. Lo tengo en chiquitito. No me agrada porque si no salen las arrugas y eso ya estoy viejo. Bueno, ¿qué vieron el miércoles? Ay, el miércoles, ya me perdí lo que vi el miércoles. Cuando dijiste, ay, el miércoles, yo dije, no tiene ni la más pelea idea de lo que vieron el miércoles. No, te voy a hacer sincero, me olvidé. Fin de semana largo y ya me olvidé. Yo no lo puedo creer. Te soy sincera. La otra vez te dije que había leído y no me creías. Ahora te digo que no me acuerdo y bueno. El miércoles creo que es clásico con la Mónica. ¿Qué vieron en la verdad de alguien? Sí. Proceso vimos con la Paula. Proceso. Bueno. Ay, cómo calenté este té. Y eso que dice, el té hay que hacerlo al primer hervor. Proceso. ¿Y qué vieron de proceso, chicos? A ver, cuéntenle a ver si Alejandra, a ver si se acuerda un poquito de definición, caracteres, elementos. Definición, caracteres, elementos. Elementos. ¿Llegaron a ver algo ya de los distintos tipos de procesos? No, todavía no. Más en la parte teórica. Bueno, escúchenme, la clase pasada, a ver,
cuando hablamos de clases, y una vez hace también muchísimos años, cuando digo muchísimos años en serio, porque hace mucho, y me acuerdo que estaban dos alumnas en división, en sala de profesores, creo que eran sala de profesores, y se estaban quejando de un profesor. No, porque la clase, bla, 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 bla. Y a mí la verdad no me gusta mucho meterme, más cuando no incumbe a mí. Elisa, tenés tenés la cámara así como muy bajo, te veo solamente así es un talibán, te veo desde acá, nada más. Y me dicen, no, y decían, no, porque las clases no dieron nada de clase. Y la verdad, yo me metí y les dije que las clases no tienen que ser abarcativas de todo el programa, sino tienen que ser orientativas. Y hoy, la verdad, hoy, mientras estaba haciendo mi trote de lunes, iba pensando, porque no iba con la cabeza en blanco, iba pensando, a veces cuando voy entrenando voy pensando cosas, y yo quería comentarles eso, o sea que las clases tienen que servir a ustedes para dejarles la inquietud a ustedes. Yo creo que la otra vez yo les comenté algo, que descrean del docente. Cuando digo descrean del docente es que a ustedes les pique el bichito por ir a indagar, a ver qué puedo encontrar de distinto de lo que dice el docente. Porque pueden encontrar cosas distintas, obviamente. Y eso es lo lindo, porque el derecho no es algo que es exacto como la matemática. ¿Está? Y digo esto porque la otra vez, la clase pasada, que estuvimos viendo jurisdicción judicial, la diferencia entre la función judicial y la función jurisdiccional, la jurisdicción judicial, la diferencia con la jurisdicción no contenciosa, mal llamada voluntaria, ¿qué más? Vimos algo de la jurisdicción administrativa, y le dije a ustedes, les comenté y les dije, que busquen y indaguen algo sobre lo que era, creo que hablamos algo un poquitito del principio de legalidad en contraposición con lo que es el principio de equidad. Y les comenté que lean por su cuenta lo que es la parte de lo de tutela jurisdiccional y los casos de tutela jurisdiccional. También iba pensando, hola Victoria, que te estoy viendo, hola Vicky, tanto tiempo, ¿cómo andás? ¿Bien? Y venía pensando que a veces cuando yo en las clases pasadas les di y hablamos de lo de la jurisdicción judicial y los elementos del acto jurisdiccional. ¿Recuerdan ustedes eso? Lo de Couture, que hablamos de los elementos del acto jurisdiccional. El contenido y la función. Exactamente, todo eso. ¿Está? La forma, el contenido y la función. Y ha pasado en ciertos exámenes cuando a veces preguntamos o pregunto esto, porque puede ser una pregunta de examen, preguntar esto, ¿está? Y que algún distraído quizás lea en los libros y hable sobre los elementos de la jurisdicción. Los elementos de la jurisdicción, que son 5 elementos de la jurisdicción, ¿está? La notio, la vocatio, la coercio, la jurisdicción y la executio, ¿está? Esos son los elementos de la jurisdicción, ¿bien? Que no tienen nada que ver con los elementos del acto jurisdiccional de Couture, ¿bien? Les dije que íbamos a empezar a hablar de competencia. Cuando hablamos de competencia, y la primera clase, y quizás, yo no sé si no fue hasta en la clase inaugural, les comenté que solemos, y hasta suelen los códigos a veces confundir lo que es la jurisdicción de lo que es la competencia. Ya a esta altura quiero saber, o creo saber, que está en claro qué es la jurisdicción o qué es lo básico de jurisdicción para ustedes. ¿Qué se entiende por jurisdicción? Y cuando vimos las acepciones de la palabra jurisdicción, Alejandra, no me mires con esa cara porque parece que no entiendes nada. Diferenciarlo de lo que es la competencia. ¿Está claro? Cuando hacemos alusión a la palabra jurisdicción, dentro de
no voy a decir los límites, dentro de lo que a nuestra materia nos interesa, porque recuerden que jurisdicción, podemos encontrar varias acepciones de la palabra jurisdicción, pero lo que a nosotros nos interesa en nuestra la palabra jurisdicción significa ese poder, deber de administrar justicia en caso concreto, es esa función pública procesal. Dijimos que había una de las excepciones, una de las acepciones de la palabra jurisdicción que se la suele confundir con lo que es realmente la competencia, ¿tá? ¿Y la competencia qué era? La competencia era, como también suelen decir en algunos exámenes, que es el límite, el alcance, la medida para el ejercicio de la jurisdicción. ¿Y qué significa eso? Que hasta acá, con la competencia, hasta acá vas a ejercer la jurisdicción. Bien, hasta acá. ¿Y quién va a marcar ese límite, ese alcance, esa medida? ¿Quién lo marca? ¿Quién lo marca? La ley, ¿está claro? Código de procedimiento y a veces ciertas normas procesales que se encuentran en los códigos de fondo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Ezequiel, estás por ahí o te moriste? No, estoy acá. Escuche y pienso. Bueno, gracias. No te vas a aburrir, Ezequiel, vos también, con esto. Entonces volvemos a decir que la palabra competencia es esa aptitud o capacidad que tienen los jueces o tribunales para entender en una causa, pero que esté determinada por qué. Determinada, limitada, alcanzada, delimitada por qué. Por ciertos límites que la propia ley le da, como por ejemplo puede ser el territorio, la materia, el valor, la instancia o el grado, las personas, el turno o el sorteo, ¿está claro? Y ojo con lo que dije ahí de las personas, porque eso con respecto a las personas va a ser una determinación de la competencia que solamente la van a encontrar en lo que es la competencia federal. Competencia federal, que ahora voy a nombrar la competencia federal, y que de la mitad en adelante de la clase la va a dar mi querido compañero y docente de ustedes, es el Diego Miro. Cuando hacemos referencia a la competencia, chicos, van entendiendo hasta acá, por favor, les pido que, y ya saben muy bien, y los que me han tenido como docente, no virtual y sí presencial físico, no presencial virtual, que cada 5 minutos estoy preguntando a chicos alguna pregunta, chicos, ¿entendieron? Y acá a veces es un poquito complicado por la cuestión de la habilitación de los micrófonos, que la tienen que hacer ustedes y después se olvidan de desactivarlo. ¿Se va entendiendo medianamente esto? ¿Están leyendo un poco esto? Porque recuerden que el examen creo que era el 5 o el 7 de mayo, ¿no? Y hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es lunes 5, bueno, falta un mes. Que en los tiempos, en el reloj, en el almanaque de un estudiante, un mes, es muchísimo. Nada, si falta un montón para el examen, ¿está? Pero después es como la vida misma. Ese mes se pasa muy rápido y no llegamos a cumplir todos nuestros deseos de vida, en este caso a estudiar la materia, ¿está? ¿De quién es ese micrófono abierto, chicos? Dijimos que primero de todo vamos a encontrar cuando tengamos un asunto que nos venga en el estudio, lo primero que vamos a tener que ver ustedes, que vamos a tener que ver y van a tener que ver ustedes como abogados, va a ser lo siguiente. Es determinar primero, y esto es práctico, porque ya empezaron a ver proceso, y ya vieron jueces, y por lo que me dijeron el otro día, estaban viendo la ley, iban a empezar a ver la ley 5827 y estaban viendo los jueces nacionales, o sea, los jueces de competencia federal. ¿Qué me dijiste, Crespo, que tengo habilitado el micrófono? Que no entendí nada. No sé si es para. No, lo dijo por Silvia, porque por ahí se te acopla con el micrófono de Silvia que estaba activado. Ah, está. Bueno, ¿me escuchan bien? Igual sí. Sí, sí. Josefina, ahora que te veo vos primera de todas. Josefina Romero, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Clic, haceme así. No me hagas así. Bueno. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega a un caso al estudio, doctor, tengo esto para. Lo que primero tenemos que ver, si lo tomamos al caso, es si esa cuestión
va a ser tramitada ante la justicia federal u ordinaria. Y para eso tenemos que tener bien en claro y haber estudiado elementos o teoría general del proceso y después haber estudiado derecho procesal. Y para eso, saber bien lo que es el artículo 116 y 117 de la Constitución, mucho más el 116, que después se lo va a explicar Ezequiel. Porque la primera gran determinación de la competencia es saber si es de competencia federal o de competencia ordinaria. ¿Está? Porque ya sea la competencia federal, porque se va a dar la competencia federal, porque se va a dar, después se lo va a explicar Ezequiel, y tiene una característica que es privativa, exclusiva, está privativa solamente de determinados casos del artículo 116 y 117 de la Constitución, exclusiva que solamente de los juzgados federales, y es improrrogable. Improrrogable, excepto con respecto a las personas. ¿Bien? Y recién yo les comenté en esa determinación, esos límites, ese alcance, esa medida para el ejercicio de la jurisdicción por parte de la competencia, que teníamos una determinación o una clasificación respecto también a las personas. ¿Recuerdan recién cuando les dije eso? Y si hubiéramos estado en clase quizás física, hubiera hecho en el pizarrón, hubiera puesto ojo acá con personas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando determinemos, clasifiquemos la competencia de manera ordinaria, no vamos a encontrar un límite, una medida, un alcance con respecto a las personas. Y sí lo vamos a encontrar, esa determinación, ese alcance, esa medida, con respecto a las personas en la competencia federal, porque así lo habla y así lo expresa el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional. Cuando la nación sea parte, cuando la provincia sea parte, ¿está claro? Ahí está hablando de personas. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, solamente con respecto a las personas lo vamos a determinar en la competencia federal. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Y seguimos? Chicos. También puede ser ponerle cónsules extranjeros, también, que estaba ahí en el, creo que el artículo 116 también dice eso. Bueno, eso después después lo van a ver con Ezequiel. Por eso yo no quiero adentrarme en nada con respecto a eso. Yo solamente quería hacerle mención, y gracias por la acotación, que no sé quién fue quien me habló. No importa. Quería solamente hacerle la mención que cuando nombré que esa determinación de la competencia, ese límite, ese alcance que la ley le da, va a ser con respecto al territorio, con respecto a la materia o la naturaleza de la cuestión, al monto o valor, a la funcionalidad, y cuando hablamos de la funcionalidad, a las instancias procesales, ¿está claro? Dije con respecto a lo que es el turno o el sorteo, y dije con respecto a las personas. Cuando dije con respecto a las personas, vuelvo a decir lo mismo, no es una determinación o una clasificación de la competencia que se dé en la competencia tipo ordinaria, ¿está? Todo lo que no vaya a ir por competencia federal va a ir por competencia ordinaria, artículo 116 y 117 de la Constitución Nacional, ¿está? Por eso dijimos. Que esa competencia con respecto a esa determinación con respecto a las personas la vamos a encontrar en la competencia federal. Vuelvo a hacer lo mismo. Después nos vamos a fijar si esa causa resolver ese proceso, porque si lo vamos a. Tiene que estar tramitado. A ver. Yo la otra vez les di un ejemplo, pero no me quiero adentrar porque si no, no lo quiero sacar el trabajo a Ezequiel. Si tenemos que ejecutarle un pagaré, Josefina, que estás primera, ahora te agarré a vos, Josefina Romero. Le firmé un pagaré a Josefina, ¿está claro? Nosotros dos, particulares. Y va Josefina al estudio de Nicolás Domingo, ¿está? Y dice, doctor, ¿cómo podemos hacer con este chango, con Tamone? Porque tengo acá unos pagarés y los llamé mil veces por teléfono, porque siempre que tenemos que agotar la vía, no procesar primero, sino tenemos que agotar la vía telefónica y llamar y esto y lo otro. No les digo mandar gente porque por ahí es como queda grabado. Agotamos esa vía, esas vías preprocesales, amigueras, y como no obtuvimos respuesta, Josefina se fue al estudio de Nicolás y le dijo, la verdad, Tamón es un chanta, no me paga los documentos, esto los pagaré, ¿qué podemos hacer con esto? Ahí me dijo un abogado, pero yo no me acuerdo, lo fui a ver antes, porque la gente siempre va a ver a muchos abogados y después nos va a ver a nosotros y después va a ver a otro y eso. Me dijo que esto va por competencia federal y qué sé yo. Y Nicolás le dice,
Pero escúchame, Josefina, le dice señorita Romero, este documento lo firmó Tamone, este particular, este. No, esto va por competencia ordinaria. Eso es lo que le va a decir el doctor Domingo. ¿Está claro? Entonces, primero tenemos que saber a qué competencia pertenece, si es a federal o ordinario. ¿Está claro? Si vamos a ser apoderados del Banco Nación, sabemos que nos va a venir una cartera así de un montón de carpetas de tarjetas impagas de clientes, y sabemos que esas cuestiones, esos procesos van a tramitar. ¿Y a dónde es esto? Y a ver, ¿quién es el que inicia el proceso? Y el Banco Nación. Qué feo que quedó rascándome la cabeza así en la pantalla. Y el Banco Nación. El Banco Nación es persona. Cuando la nación se aparte. Entonces, en ese caso, ese que les va a decir por dónde va a tramitar. Ya no es por competencia entonces ordinaria. ¿Qué vamos a hacer después? Y nos vamos a fijar si esa causa, ¿a qué territorio pertenece? ¿Dónde se firmó ese documento que le firmé yo a Josefina? ¿Está? ¿Dónde se firmó? Bueno, se firmó. ¿Dónde tiene que cumplirse? Bien, entonces sabemos si se hizo acá, se firmó acá, y lo vamos a iniciar quizás acá, donde tengo el domicilio Josefina, donde tengo el domicilio yo. Están todos los elementos. En principio, digo, y acá voy a hacer un asterisco porque quizás lo veamos la clase que viene. En principio, ese proceso se tiene que iniciar en la competencia ordinaria y en el Departamento Judicial Mar del Plata. ¿Está claro? Bien, tenemos un pagaré impago. Bien, ya dijimos, entonces es competencia ordinaria en el territorio de Mar del Plata. Y vamos a ver, ¿y a qué materia, a qué naturaleza pertenece eso? Y por eso, pues teníamos una relación laboral, pero firmamos un pagaré. Y para mí, ¿qué va a ser laboral? Y no, ¿cómo va a ser laboral? Por más que tengamos una relación, no es laboral. O sea, es del ámbito civil y comercial. Entonces sabemos que la materia, la naturaleza, es civil y comercial. ¿Se entiende? Y a ver, ¿qué otra cosa tenemos para...? Y esto todo lo analiza el doctor Nicolás Domingo, ¿no? Que después era un pagaré por mucha plata. Así que te vas a llevar unos buenos honorarios, Nicolás. Y Nicolás dice, bueno, es obvio que no vamos a iniciar este proceso en la Cámara de Apelaciones, obviamente. ¿Se inicia dónde? En los juzgados de primera instancia, en los civiles y comercial de Mar del Plata. ¿Está? Entonces, a ver, nosotros, ¿qué estuvimos haciendo de esa manera? Estuvimos determinando caseramente, y digo caseramente porque nos llevaron un caso al estudio, que esto es lo que tenemos que hacer nosotros, y fijarnos, a ver, ¿a dónde tenemos que iniciar la causa? ¿A dónde se va a iniciar el proceso? Chicos, ¿se entiende hasta acá más o menos cómo lo estamos explicando, cómo lo estoy explicando? ¿Se entiende, por favor? Si alguien no entiende, quiero que me digan, Tamone, no entiendo, explícalo mejor. Espero. Profe, ¿podrías explicar de nuevo la parte del principio? O sea, ¿por qué es competencia ordinaria si estamos hablando de nosotros, personas? Esa parte no la entendimos. ¿Por qué? Bueno, a ver. ¿Viste cuando yo, José o Josefina? Josefina, vamos a decirle Josefina, porque para eso tu mamá te puso Josefina. Tengo una colega que la conocía mucho yo a la madre, igual yo iba al estudio, Susila. Y yo le decía, al principio, le decía, ¿y está Susi? No, le puse Susila para que le digan Susila, y tenía razón. Así que Josefina. La primera gran determinación de la competencia que se va a dar en competencia federal y ordinaria se da por una cuestión de... La competencia federal se da por una cuestión de seguridad de las instituciones, del orden público y todas esas cuestiones. No del orden público, sino de seguridad de las instituciones, ciertos casos que se tienen que tratar de interés de la nación. ¿Bien? No me quiero adentrar, ¿por qué? Porque lo va a explicar después Ezequiel. ¿Bien? Pero saber bien, saber que tenemos una competencia federal determinada, ¿por qué? Por el artículo 116 de la Constitución Nacional. ¿Cuándo va a ejercer la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera originaria y exclusiva, que va a ser el artículo 117? Pero quiero, guarda que puede llegar a ser pregunta de examen, chicos. Guarda que puede llegar a ser pregunta de examen. ¿Cuándo entiende de manera originaria y exclusiva, en qué caso la
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero quiero que entiendan bien cuál es el contenido del artículo 116. ¿Por qué? Porque de acá sale, en cuanto a la materia, en cuanto a las personas y en cuanto al territorio, por qué va a ser de materia federal la cuestión a tratar. ¿Bien? Lo que no vaya por ahí, recuerden ustedes, la característica de la competencia federal, ¿cuál va a ser? Privativa, exclusiva, ¿bien? E improrrogable, con respecto a las personas nada más. Entonces, lo demás va a ir por competencia ordinaria. ¿Por qué, Josefina, no va a ir por competencia federal? Si vos sos un particular, no formas parte del Estado. Yo tampoco. ¿Bien? No somos vecinos de diferente provincia, como podría llegar a ser el caso en el caso de una competencia quizás federal, que después lo va a explicar Ezequiel. Cuando un vecino de una provincia con un vecino de otra provincia. ¿Está? Entonces, ese documento que nosotros firmamos acá en Mar del Plata, que se tenga que cumplir acá en Mar del Plata, ¿bien? Va a ir de competir por la competencia ordinaria. A veces puede llegar a haber casos en los cuales se va a ver algún tipo de cuestiones de competencia, con donde se va a decir, bueno, a ver, ¿quién va a entender? ¿Quién tiene que entender en esta cuestión? ¿Y por qué pasa esto de la determinación de la competencia? ¿Para qué se da esto de la determinación de la competencia? Porque si estuviéramos con el pizarrón, yo a veces les doy un ejemplo y pongo que tenemos una gran abertura, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es un embudo? Un embudo, bueno, queda feo decirlo así, pero a veces mi papá cuando antes la gente compraban vino en damajuana, ¿no? Entonces, para pasarlo a una botella, poníamos un embudo en la botella y le volcábamos algún líquido. ¿Está? Un embudo es esa cosa que va así y que cae dentro de un pico. ¿Y por qué pongo a veces este ejemplo? Porque las cuestiones entran todas por esa gran abertura del embudo. ¿Bien? Competencias, todas las cuestiones. Y se van separando. Hay una gran división en esa boca del embudo entre lo que es competencia federal y la competencia ordinaria. Y va cayendo, como recién dijimos. A ver, nos vamos a fijar a qué territorio pertenece. Si pertenece al territorio. A ver, ya dijimos que competencia ordinaria en la resolución de por esa sentencia de ese proceso ejecutivo. ¿Está? ¿Pero y a qué territorio pertenece? ¿Qué de Trenquelau? ¿Qué a dónde? ¿En Chubut? ¿En Salta o en Entre Ríos? No, acá Mar del Plata. ¿Está? Entonces, todas esas cuestiones se van decantando. ¿Hasta qué? Hasta que esa causa determinada caiga por ese agujerito y sea solo un juez el que tenga que entender esa causa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si hay dos jueces que pueden llegar a entender en esa causa, habría una inseguridad jurídica. Porque uno, ¿qué pasa? Uno puede fallar a favor de Josefina y el otro puede fallar a favor mío. ¿Se entiende por qué se da esto? Y no puede haber dos jueces entendiendo una cuestión. A ver, de hecho puede haber en un principio, pero después vamos a ver lo que se llaman las cuestiones de competencia. ¿Cómo se ataca la incompetencia? Una cosa es la competencia. ¿Recuerdan ustedes de Civil 1? Se me debe haber enfriado antes. ¿Recuerdan ustedes de Civil 1 qué era la capacidad? ¿Alguien de acá no vio todavía Civil 1? Yo creo que no, que todos deben haber visto Civil 1. Elisa, te sigo viendo acá de la nariz, déjame aunque sea verte la boca. Baja la cámara, ¿o no podés? Elisa Verdugo, mira, te veo la mitad de la cara nada más. Y me hace así, parece que estamos jugando con Charles Chaplin. ¿Se acuerdan de Civil 1 cuando hablamos de capacidad? O cuando hablaban, yo no. Cuando hablaban de capacidad. Chicos, ¿se acuerdan o no? Qué mal me veo. Qué mal los veo, mejor dicho, no me veo. ¿Se acuerdan lo que era la capacidad? Cric, 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 cric. Yo no puedo creer que nadie... Sí, pero sí, claro, sí. Fundamentalmente sí, a ver. Y la capacidad es el poder obligarse, el poder tener el poder de obligarse o de contratar. Ay, yo creo que van a tener que ir a repasar capacidad. Actitud de las personas para contar de obligaciones. Esto tendría que salir, porque hablar de capacidad es
les tiene que salir así. Es, a ver, se pueden recibir de la facultad y no acordarse nada, pero se tienen que acordar, aunque sea de lo de capacidad, o es algo básico, ¿está claro? No, no, esto, sí, lo estoy retando, sí, lo estoy retando, no voy a decir que no, lo estoy retando. Capacidad, ¿qué era la capacidad? La aptitud, ¿la aptitud para de las personas para contraer derechos y obligaciones? Para contraer derechos, no, para adquirir derechos en todo adquirir caso. Derechos, adquirir y derechos y contraer obligaciones. Y bueno, después no voy a entrar en los diferentes tipos de capacidades. De hecho y de derecho. Ah, sí, que ahora tampoco se llama más de hecho, se llama de ejercicio a partir de la reforma del código, el Código Civil y Comercial. Sí. Bueno, esto fue todo esto, ¿por qué? Porque estamos hablando de la competencia, ¿no? Entonces yo le dije que en algún momento podemos llegar a atacar la competencia, o mejor dicho, podemos ir a atacar la incompetencia. ¿Está claro? Porque si hay un juez es competente, no vamos a atacar la competencia que tiene ese juez. ¿Por qué? Porque está todo determinado para que un juez, un solo juez, sea el que entienda en esa causa. ¿Se entiende esto? ¿Está? Porque si hay dos jueces que van a entender esa causa, tenemos que atacar a uno de ellos, porque uno de ellos va a ser incompetente. ¿Se entiende? Elisa, subite un poquitito así, así con que ya te veo. Vamos, Elisa, ahí te vi. Y esto pasaba lo mismo, dije, los voy a poner el ejemplo de la capacidad. ¿Y qué pasa cuando no tenemos capacidad? ¿Somos capaces nosotros? ¿Vos, Nicolás, sos capaz? ¿Te acordás de las capacidades que había? Acordale, que sos juez. Le digo, sos abogado, dale. ¿Qué tipo de capacidades hay o conocemos? Recién nos nombró alguien. Y me hace así. No, yo no veo mucho televisión pública ni nada. Dale, Nico, activa el micrófono. ¿De derecho y ejercicio ahora? Exactamente, sí, porque si estuviera ahí te agarro el cogote. Claro, es que no mandaba justo el audio, perdón. Ah, sí, claro. Bueno. Que déjalo abierto. ¿Vos sos capaz de derecho, Nicolás? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Sí, lo decido dubitativamente. Parecemos que te estás apurando a tu novia así para que te vayas a casa, más o menos lo mismo. ¿Sos capaz de hecho ahora de ejercicio? Sí, también. Ah, como la dudaste, vino con delay sí, esa. Sí. Suponete que te agarró un tipo de esquizofrenia y estás inhabilitado o te volviste loco directamente. Hay una sentencia en la cual te dice que sos loco, hay una orden médica, un diagnóstico, sí, en el cual se determina que sos demente. ¿Bien? ¿Vas a ser capaz de derecho vos? Estoy metiéndome en cuestiones de otro docente. De derecho siempre voy a ser capaz, pero no de ejercicio. No voy a poder. No de ejercicio. Entonces, si no vas a ser capaz de derecho, ¿y vas a ser capaz de ejercicio o no? No, de ejercicio no. Si no tenemos capacidad, vamos a tener una incapacidad. Sí. Si no hay capacidad, tenemos incapacidad. ¿Cómo suplimos? No voy a decir cómo atacamos esa incapacidad, pero si no, ¿cómo suplimos esa incapacidad? No importa ahora, a lo que yo quería hacer mención, porque quiero que, a ver, hagan trabajar las neuronas, no solamente escuchar a este que hoy me afeité, me tocó afeitarme, ¿está? No quiero que me escuchen solamente por escucharme. ¿Está claro? Quiero que hagan elaborar las neuronas y recuerden un poco todo lo que han visto en otras materias. Y ojo, porque cuando ustedes vayan a ver, ¿quién les va a dar parte? No sé si parte entra en esta primera parte, te queda mejor el pelo suelto, Josefina. Yo no sé si parte entra en esta primera parte de la materia o en la segunda. Y cuando vayan a ver parte, tienen que hablar y saber bien lo que es la capacidad del derecho civil. Si no, así, ¿eh? Y así, que por más que quede grabado, ¡crack! ¿Está claro? Entonces, sepan lo que es capacidad. Y cuando decía esto, ¿por qué? Porque si nosotros no. A ver, un juez no tiene competencia, va a ser incompetente. ¿Y qué hacemos con ese juez incompetente? Vamos a atacar esa incompetencia. Vamos a atacar esa incompetencia. ¿Para qué? Para que se subsane la misma. Si hay dos jueces que están entendiendo, van a entender una causa. Chicos, quiero que me sigan. ¿Están entendiendo todo? Si alguien no entendió, por favor, háganme un así y lo veo.
¿Está? Pero quiero que lo entiendan, si no, no sirve. ¿Van entendiendo todo, chicos? Sí, se va entendiendo. Bueno, entonces, a ver, eso es lo que extraño siempre. Extraño, y yo paré como me quedo así, como extrañando a esa novia que se fue y ya salió con 20 flacos. Sigo extrañando las clases físicas. Bueno, pero por el momento no se dan. Entonces, quiero que entiendan esto, quiero que lo entiendan y me gustaría verles las caras a todos. ¿Por qué vamos a decir esto? Porque si, a ver, un juez va a entender una causa y el otro también va a entenderla, supuestamente va a entenderla, tenemos que atacar para que no haya esa inseguridad jurídica, de que dos jueces puedan fallar sobre los mismos objetos, causa y sujetos. ¿Se entiende? Sobre los mismos sujetos, objeto y la causa, no puede haber dos jueces que vayan a fallar sobre la misma cuestión. ¿Está? Me quedo acá. Iba a empezar a hablarles y les voy a nombrar cómo determino la competencia Palacios, que es un gráfico, y hacerles mención a cómo la determina otro autor, Alvarado Belloso, que hace, a ver, las determinaciones, el alcance, la medida o el límite que impone la ley para el ejercicio de la jurisdicción, mayormente siempre son las mismas. Cambian a veces cómo un doctrinario, un autor, las acomoda o amolda según a su gusto o a cómo mejor las entiende. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos a Palacio, vamos a ver que él determina la competencia bajo un criterio territorial, bajo un criterio... No se escuchó, perdón, por ahí. Un criterio territorial. Y eso tiene que ver con el artículo 5 y con el artículo 6 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Lo digo así largo para que se acostumbren y después en el examen nos digan el Código Procesal. El Código Procesal. ¿Qué Código Procesal? ¿El Código Procesal Civil? ¿Qué Código Procesal Civil? ¿Está claro? Artículo 5 y artículo 6 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Eso tiene que ver con respecto al territorio, esos dos artículos que ustedes van a leer. Después va a hablar Palacio de un criterio objetivo. Y dentro de ese criterio objetivo, se va a hacer mención a la naturaleza o a la materia, que es lo mismo. Naturaleza o materia. Esto significa, antiguamente en los romanos, que había cuestiones penales y cuestiones no penales, cuestiones ciudadanas, ¿está claro? Después todo esto se amplió. Yo creo que la otra vez hasta les comenté que las cuestiones de familia, cuando siempre me caso con alguien, yo, y esta vez me casé con Elisa, Mabel, ¿me permitís que me case con vos? No dice nada, no quiere saber nada. Y si Verdugo y Tamone, no te escucho nada, Elisa, si tenés el micrófono apagado. Ya no quiere ni hablar conmigo. Así está el matrimonio nuestro con Elisa. Bueno, a ver, si estábamos casados con Elisa y nos divorciábamos, esa cuestión, ese proceso, lo íbamos a plantear ante los órganos civiles y comerciales en la provincia de Buenos Aires. Más adelante, esa materia se ha subdividido y seguí rascándote el pelo así, está mono, que parece un mono. Y fue al fuero de familia específico, está claro, primero en los tribunales de familia y después en los juzgados de familia. Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a la naturaleza o a la materia de la cuestión. Está dentro de ese criterio objetivo. También dentro de ese criterio objetivo vamos a encontrar lo que tiene que ver con respecto al monto o al valor. Que esto lo van a encontrar en determinados órganos jurisdiccionales que van a entender hasta un determinado monto o la diferencia que van a encontrar en determinados montos en los procesos de tipo ordinario y sumario. ¿Está claro? Con respecto al artículo 319 y 320 de nuestro Código de Procedimiento. Ah, no, ahí vino el marido de Elisa, o no sé, voy a tener problemas ahí.
No, no tengo nada que ver. Decirle que no tengo nada que ver. Yo no, que fue un chiste nada más. Artículo 319 y 320 que habla de los casos en cuanto a los procesos de tipo ordinarios. Ordinarios, sumario, sumarísimo, que hacen a los procesos de conocimiento. ¿Esto lo vieron, llegaron a ver el otro día, chicos? ¿En los procesos? No. No, no importa. Bueno, cuando vayan a ver la clasificación de los procesos van a encontrar una gran clasificación, primero en procesos de tipo ejecutivos y procesos de tipo de conocimiento. Dentro de los procesos de tipo de conocimiento van a encontrar los ordinarios, sumarios y sumarísimos, que ahora no hace falta, solamente se los nombro porque después los van a ver. Esa cuestión con respecto al mundo la van a encontrar, por ejemplo, en el entendimiento de los procesos de tipo ordinario y sumarísimo del 319 y 320, o en los juzgados de paz. Vieron el artículo primero de la ley 5827 y los órganos de jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, bueno, los juzgados de paz. Ojo, chicos, mírenme todos. Miren. Ojo, ¿dónde se encuentran asentados los juzgados de paz? ¿Entendieron, no? Porque total, queda grabado para la voz, pero no para el video. Mentira. ¿Está? ¿Entienden qué significa ese ojo? Nico, estás lerdo. Nico, decime sí o no, ¿entendiste lo que quise, lo que dije? Ah, bueno, está. Y por último, un tercer criterio, que tiene que ver con un criterio funcional. Ese criterio funcional, o también llamado criterio con respecto al grado de entendimiento. Como recién yo les dije, y hace un ratito, cuando Nicolás tenga que iniciar ese proceso ejecutivo, porque yo no le levanté, como se dice en la jerga, ese pagaré a Josefina, él no lo va a iniciar ante la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Departamental Mar del Plata, lo va a hacer ante uno de los 16 órganos de primera instancia en lo civil y comercial de Mar del Plata. ¿Está claro? Bien, entonces, ese grado de entendimiento, ese criterio funcional, tiene que ver con las instancias procesales que vamos a ver o que vamos a tener. Ustedes saben bien, cuando todos aquellos que tengan el éxito de pasar a la segunda parte de la materia y después vayan a ver los recursos extraordinarios, ¿está? Y se le diga, ¿ante qué resoluciones son susceptibles los recursos extraordinarios? ¿Qué resoluciones podemos atacar bajo un recurso extraordinario? Cuando hablamos de un recurso extraordinario, ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ¿está? No ante la Corte Suprema de la Nación, sino ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es el primer órgano jurisdiccional que van a encontrar en el artículo 1 de la ley 5827 que les dio o les está dando el doctor Basso. ¿Quedó claro? Es el máximo órgano de jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿ante qué resoluciones podemos atacar bajo un recurso extraordinario? Y se dicen, ante las sentencias definitivas, así dicen ustedes en el examen, ¿eh? Ante la sentencia definitiva. ¿Qué es sentencia definitiva? Ante la sentencia definitiva de las cámaras de apelaciones. ¿Está claro? Porque si estamos ante la sentencia definitiva de primera instancia, nosotros la vamos a atacar por un recurso ordinario. A ver, estoy haciendo un poquito esto, pero no quiero que se hagan barullo, nada que ver, ¿está? Ante un recurso ordinario, que es el de apelación. Con ese recurso ordinario de apelación vamos a pasar de primera instancia a la segunda instancia. Y la segunda instancia es a donde no iba a ir Nicolás a llevar ese proceso ejecutivo, ¿está? Porque es la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones. Ahora, si recurrimos esa sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones, ¿a dónde vamos a ir en una mal llamada tercera instancia? A la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En cambio, también podemos atacar, les estoy haciendo esta mención para que entiendan un poquitito de esta cuestión de las instancias y del grado de entendimiento. ¿Está claro? No para que se haga mucho, para que se hagan lío. Podemos atacar por recurso extraordinario, por cualquiera de los tres. Ante la sentencia definitiva de la Cámara de Apelaciones o ante la sentencia definitiva de los tribunales de única instancia. Tribunales, sentencia definitiva de los tribunales de única instancia. ¿Y a cuál tenemos?
en la provincia de Buenos Aires. Y antes teníamos, ¿a cuál? A los tribunales de familia, pero ahora son juez de familia. Entonces, el que quedó va a ser ¿cuál? Los tribunales laborales. ¿Está claro? Entonces, del tribunal, de la sentencia definitiva del tribunal laboral, como no hay una cámara de apelación, vamos a pasar directamente a la Suprema Corte de Justicia. Esto es lo que significan los grados de entendimiento. ¿Está claro? El criterio funcional, las instancias. Cuando nosotros estamos hablando, y termino esto y le doy ya paso a Ezequiel. Ezequiel, no te duermas, ya estoy por ahí. Ya estoy. Cuando nosotros iniciamos un proceso, Romero contra Tamone, sobre ejecución, ¿está claro? Ahora vamos a cambiar la materia, sobre daños y perjuicios, porque después de todo eso la choqué. Nos encontramos casualidad en la calle y yo la choqué con el auto, a Josefina. Y después me inicia también otro proceso por daños y perjuicios, porque yo no tenía seguro. Ese proceso que se inicia, y lo fue a ver también al doctor Domingo, ese proceso que se inicia en primera instancia, civil y comercial, va a ser Romero contra Tamone sobre daños y perjuicios. La sentencia que se dicte bajo el artículo 163 de nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires va a ser una sentencia definitiva de primera instancia. Y supónganse que esa sentencia salió media favorable a Tamone y Josefina no está de acuerdo con esa sentencia. Y va y le dice a Domingo, tenemos que recurrirla. Domingo la apela y ese, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A la Cámara de Apelaciones, para que lo entienda. No hay otro proceso. El proceso sigue siendo el mismo. ¿Está claro? Lo que va a haber son diferentes instancias. Esto es lo que tienen que saber. No va a haber dos procesos diferentes, sino son instancias diferentes. ¿Está claro, chicos? Bueno, espero que medianamente haya quedado un poquito claro esto. La semana que viene vamos a terminar de ver otro criterio de determinación de la competencia por otro autor y vamos a ver lo que tiene que ver con unas excepciones a las reglas de competencia. Les voy a dar la palabra a mi querido compañero, Ezequiel, para que les hable sobre la competencia federal. Presten atención. A Ezequiel lo que le va a hablar sobre la competencia federal para que entiendan después ustedes bien por qué se da esto de competencia federal y la competencia ordinaria y sepan, por más que me dijo Ezequiel que también lo va a hablar, que va a haber, cuando hablamos de que va a ser privativa y exclusiva, ¿exclusivo de qué? De los órganos jurisdiccionales federales. O sea, los órganos jurisdiccionales que van a entender en ese proceso ordinario de daños y perjuicios entre Romero y Tamone sobre daños y perjuicios, no es el mismo órgano jurisdiccional que va a entender en una causa federal. ¿Está claro? Hay órganos jurisdiccionales federales y hay órganos jurisdiccionales ordinarios o provinciales. ¿Quedó claro? Ezequiel, con Ezequiel van a aprender. ¿Está? Préstenle mucha atención a él. Te doy la palabra. Bueno, ya Marcelo está mintiendo un poco. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicas? Bueno, antes de entrar justo de lleno en el tema, quería hacer una pequeña aclaración, que complementando lo que dijo Marcelo de la importancia de la competencia, él les dio un punto que es el más importante, que trata sobre la seguridad jurídica. Las normas de competencia son seguridad jurídica, son fundamentales, por eso nacen de la ley, nacen de la Constitución, y son de orden público. Ahora bien, hay otras facetas de la competencia, como ser, por ejemplo, que eso los va a involucrar a ustedes como estudiantes y futuros abogados, que es el método, es organizarse, es la organización del Poder Judicial. Y organizarse es muy importante, y tener ese método es extremadamente importante. Yo les voy a dar dos ejemplos muy leves, pero solamente para que el que le agarre curiosidad en algún momento, si tienen un código procesal a mano, vayan al artículo 345, no importa que no sepan el significado, es solamente para mostrarles una cosa metódica. El artículo 345 del código nos dice que solo se admitirán como previas las siguientes excepciones. Y el primer inciso dice incompetencia. ¿Bien? Si vamos a otro artículo, por ejemplo el 542, nos habla de las excepciones en el juicio ejecutivo y nos dice que solamente serán admisibles las siguientes excepciones. Inciso primero, incompetencia.
lo primero que uno tiene que mirar, o sea, uno puede saber un montón del derecho, uno puede saber un montón, Josefina puede ser una especialista en derecho laboral, Federico puede ser un especialista en derecho de familia, Alejandra una especialista en derecho civil y comercial, pero si no saben dónde van a demandar, ante quién, eso lo van a ver más adelante, trae consecuencias. Demandar a Marcelo Tamone, ante un juez incompetente, tiene consecuencias. Bien. Hecha esa aclaración, por eso lo que les decía Marcelo hace un rato es importante, y está bueno que le presten atención, arrancamos con lo que es la competencia federal. Bien. Que ya vi que le fue picando el bichito, como, ¿qué es esto? Competencia federal, competencia ordinaria, que un juez va a un lado, el otro. Bueno, vamos con una definición de qué es la competencia federal. Bien. La competencia federal, que yo sigo un poco ahí a Palacio también, ya es como mi autor de cabecera, es la aptitud que la Constitución le confiere a los jueces nacionales para entender en determinadas materias y de respecto de determinadas personas. Y esta aptitud y deber deriva específicamente, exclusivamente, de la Constitución Nacional. Está expresamente contemplado. Bien. Y ahora, ahí es cuando nos preguntamos, porque esto, todo es muy lindo la definición, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces hay una competencia federal? ¿Por qué hay una competencia ordinaria? ¿Por qué no le damos todo a los mismos jueces y que se lo distribuyan más o menos un lado por el otro y listo? Bueno, tenemos dos órdenes, dos tipos de fundamentos de por qué tenemos esas competencias. Y se vinculan mucho, se interrelacionan. Uno es el fundamento normativo y el otro es el fundamento práctico. El fundamento normativo hace referencia a la forma de gobierno que adoptó nuestro Estado, que la van a encontrar en el artículo primero de la Constitución. La nación adopta para la forma republicana, representativa y federal. ¿Qué quiere decir federal? Que las provincias, manteniendo su autonomía, se unen bajo un Estado nacional al que le van a delegar determinadas facultades por medio de la Constitución. ¿Bien? En ese juego de delegaciones existe, también se delega lo que es la administración de justicia, pero de forma parcial, no se delega todo, se distribuye, que es ahí cuando la Constitución viene a delimitar eso. Ahora, ¿cuál es la razón práctica de esta delimitación que nace de ver los puntos específicos del 116 y 117? Se pueden agrupar en tres grandes grupos. En primer lugar, tienen, por ejemplo, que al haber una coexistencia entre el Estado Nacional y provincias, esto puede llevar a conflictos entre las provincias entre sí, a conflictos entre las provincias y el Estado Nacional. Por ejemplo, un conflicto entre una provincia y la otra puede ser la delimitación de una tierra, específicamente. Es decir, este lago me pertenece a mí, a la provincia de Neuquén, y Río Negro, pues si no, me pertenece a mí. Entonces, este tipo de cuestión no tiene sentido, si ustedes ponen a pensar, que la resuelva el juez de Río Negro o el juez de Neuquén, ordinario, de la provincia, porque involucra al propio Estado provincial, a la propia provincia. Por eso, se hace conveniente, cuando se creó la Constitución, cuando se sancionó, que entienda la justicia nacional, una justicia diferente. Bien. Otro caso, por ejemplo, es, como les decía, el de la disputa entre nación y provincias, puede ser cuando hay conflictos de coparticipación federal, es decir, lo que a cada provincia le corresponde, que la nación les dé en función de los impuestos que recaudan. A veces, es más, el caso más reciente es el conflicto que hay entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la nación por la quita de la coparticipación que ha derivado en juicios en la corte, es por ahí resuena más en las noticias. Y por otro lado, tenemos que la nación es soberana, ¿bien? Al ser soberana, nos representa a nosotros frente a las potencias extranjeras, frente a otros países. Por eso, si existe algún tipo de conflicto con otro país, de índole, de cualquier otra índole, que no hablo de conflictos militares, no puede entender una justicia provincial. Es necesario que entienda la justicia nacional, justicia distinta. ¿Bien? Y después hay otro tópico más, que es las cuestiones que lo van a ver en los libros, que derivan en el interés general.
que están tutelados, ese interés general está tutelado por leyes especiales, particulares, bien, sancionadas obviamente por el Congreso. Ese tipo de leyes se hace necesario que sea la justicia federal la que las resuelva. Por ejemplo, ustedes han escuchado de los amparos de salud, ¿no? Cuando una obra social no quiere reconocerle a un paciente una prestación, una práctica médica, y siempre se dice, no, vamos a hacer un amparo, o se presenta un amparo. ¿Y dónde se presenta el amparo? En la justicia federal. ¿Por qué? Porque eso es una materia regida por una ley especial, que es la ley 23.660, la ley de obras sociales, y al ser una ley especial sancionada por el Congreso, corresponde que entienda ella, justamente por distribución de competencias, a la justicia federal. Ahora bien, estos argumentos normativos y prácticos terminan confluyendo y terminan plasmándose, como les decía, en el artículo 116 y 117, que lo voy a leer un poco porque tiene muchos puntos que son necesarios desmenuzar. O sea, uno lo ve y es un artículo que no es muy largo, pero donde te lo pones a desarmar, decís, uy, ¿dónde me metí? Empezás a escribir, no terminás más. Y algunas cuestiones a veces suscitan un poco de confusión, y voy a entrar en algunas nada más, en las más importantes que por ahí tendrían que saber, me parece. Entonces les dice el artículo 116, que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, es decir, juzgados federales de primera instancia y cámaras federales, con asiento en las provincias, el conocimiento, es decir, que entiendan, y decisión, o sea, resolver, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Coma. Las comas son muy importantes acá, porque separan un punto del otro. Ahí hay un detalle importante. Cuando se refiere a que corresponde que entiendan y decían sobre puntos regidos por la Constitución, no es cualquier punto. Porque ustedes se van a encontrar que cuando, por ejemplo, Josefina choca a Marcelo, o Marcelo la choca a Josefina, le produce un daño. Le rompe todo el auto a Josefina. Bien, está dañando el derecho de propiedad de Josefina, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Eso es un punto regido por la Constitución. Pero no cualquier punto, justamente, es el que va a marcar una competencia federal, porque si ustedes se fijan, cuando empiecen a leer las reglas de competencia del Código Procesal de Provincia, es competencia de los jueces ordinarios. Tienen que ser puntos especiales de la Constitución que hagan, ya sea a la organización o de lo que es la parte orgánica, a los puntos que estén directamente determinados por la Constitución. Por ejemplo, si ustedes quieren buscarlo, después hay un fallo que es muy interesante y a lo largo de toda la carrera le van a ir encontrando cada vez más, lo van a ver más rico porque aborda distintas cuestiones de distintas materias. Es el caso Fay. ¿Alguno sabe quién es Carlos Fay? ¿Quién se anima a decirme? Que sepa. Veo algunas caras que hacen... Fue el juez de la corte. Exacto. Exactamente. Carlos Fay. Pero no fue cualquier juez de la Corte. Fue el primer juez de la Corte Suprema de la Vuelta de la Democracia. Él fue juez de la Corte desde el año 83 hasta el año 2015, más o menos 11 de diciembre de 2015, precisamente. ¿Qué ocurrió? Antes de la reforma del 94, de 1994, los jueces duraban sine die en el cargo. La inamovilidad de los jueces era hasta que se decidieran jubilar, o hasta el fallecimiento, o hasta que fueran removidos. Con la reforma de 1994, se estableció una disposición, precisamente el artículo 99, inciso cuarto, creo que era, que dice que los jueces en sí van a ser nombrados por el presidente, con acuerdo del Senado, los jueces de la Corte, y van a durar en su cargo hasta los 75 años, en los cuales después van a requerir un nuevo nombramiento. En razón de disputas políticas, se había decidido que Fay se tenía que ir, porque ya tenía 75. A lo que Fay decidió hacer un juicio contra el Estado Nacional, buscando declarar la inconstitucionalidad de ese inciso de la Constitución. ¿Y dónde se imaginan que cayó esa causa? ¿Dónde se imaginan que la presentó esa demanda? ¿En la justicia de provincia o en la de nación? La nación. En la corte. Bien. Y acá viene la pregunta. No, la corte, ahí estamos yendo
yo les pregunto en qué jurisdicción, nacional o provincial, no el órgano específico donde fue. Ah, nacional. Pero, claro, ¿y por qué se imaginan que fue a la justicia nacional? Porque todo eso sobre el tema de la Constitución. Exactamente, era lo que apuntaba, muy bien. Porque era un punto regido por la Constitución. La Constitución decía que los jueces a los 75 años se tenían que ir, en palabras en castellano. Acá se involucró un montón de temas, como ser la irretroactividad de la ley, porque fue una ley que se sancionó, la Constitución se sancionó en el 94, posterior al nombramiento de él, pero bueno, por eso les digo, con el tiempo, y e ir leyéndolo, lo van a ir encontrando interesante, si falla. Pasando a otro punto, nos dice el artículo 116, que también va a corresponder que entienda la justicia federal, en los puntos regidos por las leyes de la nación con las reservas del artículo del inciso 12 y del artículo 75. Es decir, fuera de lo que está enmarcado en el inciso 12, el artículo 75, que es el Código Civil y Comercial, el código, lo que es la ley de procedimiento laboral, las leyes laborales, perdón, la ley de quiebras, todo. Lo que está fuera de ese núcleo va a corresponder a la justicia federal. Y ahí es lo que les decía de las leyes especiales del Congreso, que tienen ese interés general. El Congreso sanciona leyes específicas que apuntan a cuestiones que, con ese interés, es necesario que entienda esta justicia. Y nos dice también por los tratados con las naciones extranjeras. Como les decía antes, otro de los fundamentos, como el Estado Nacional nos representa frente a las naciones extranjeras, se hace necesario que entienda la justicia federal. Y luego son los demás, estos son quizás las puertas que abren a grandes, a poder abundar, pero los demás son ejemplos después. Cuando habla de causas concernientes a embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, de causas de almirantazgo, jurisdicción marítima, de los asuntos en los que la nación se aparte, ahí es lo que Marcelo les hablaba de la competencia en razón de las personas. Personas, no lo entiendan como individuos, Josefina, Ezequiel, Marcelo, Nicolás, no, entiéndalo en un sentido amplio, pero puede ser persona humana o persona jurídica. El Estado Nacional es una persona jurídica de carácter público. Cuando uno demanda al Estado Nacional, corresponde que entienda la justicia federal. Bien, la nación es parte, tiene que entender siempre la justicia federal. No hay otra posibilidad. Donde se hace parte es así. Y eso, ahora les voy a explicar otra cosita respecto a ese tema. Después, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, lo que les decía, si dos provincias tienen un conflicto, se rompe la igualdad de partes si la provincia de Neuquén va a resolver un conflicto que Neuquén tenga con Río Negro, o al revés. Por eso entiende la justicia federal. Porque es la nación la que resuelve el conflicto. Las provincias delegan a la nación la resolución de ese conflicto. Entre una provincia y los vecinos de otra, entre vecinos de diferentes provincias, sigue a escala más chica el mismo principio. Ni hablar si es entre una provincia o un vecino de esa provincia con un estado extranjero. Eso ya es igual. Y ese es el artículo 116. El artículo 116 nos marca los casos en los cuales la Corte y los tribunales federales, juzgados de primera instancia, van a entender en determinadas causas. En razón de la materia, de las personas, del territorio, porque cuando les hablo de jurisdicción marítima les hablo de territorio, bien, estamos hablando del mar argentino, por ejemplo, y ahí sigue el artículo 117. El 117 detalla un poco más, va más allá. Y nos dice que en todos los casos enumerados en el 116, la Corte Suprema, que la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, es el máximo intérprete de la Constitución Nacional, esos son dos términos importantísimos, va a ejercer su jurisdicción, es decir, va a entender de todas estas causas en grado de apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? A ver si alguno se anima a decirlo. No hace falta ser técnico. Dígalo como le salga a quien se anime. Fue de lo último que hablé casi. Para dar una pista, sí. Chicos. Ah, bueno.
Veo que no hay mucho ánimo. No, uno que se la juegue, no pasa nada. Tendría que ser a pedido del perdedor de a pedido de la persona que han fallado en su contra. Es una buena manera de decirlo, sí. Exacto. Por ejemplo, un tribunal de trabajo que no tiene alzada, una cámara de apelación sería. Guarda cuando decís tribunal de trabajo. No sé. ¿De qué justicia estás hablando? Ahí habla de... una sola instancia. Federal. Tiene que ser caso federal. Ahí habla de competencia en razón del grado. Competencia federal en razón del grado sería. Bien, muy bien. ¿Quién dijo es eso? Competencia ¿quién en razón del grado. ¿Quién dijo eso? Antonio, ¿no? Sí, sí. Antonio, pasame después el número de documento, tenés un puntito más para la nota concepto para el parcial. Sí, hubo un término técnico muy bueno que es justamente el de la competencia en razón de grado. Entiende, en grado de apelación. Quiere decir que previo a esto, un juez inferior tiene que haber decidido la causa. Ya sea una Cámara Federal de Apelaciones, o en casos muy puntuales, lo van a ver en otras materias, algún juzgado de primera instancia, una cuestión muy puntual. Pero siempre en el fuero federal, sacando esos casos, la Cámara Federal de Apelaciones tiene que haber resuelto. Ahí la Corte va a entender, en materia de apelación, conforme a las normas procesales que establezca el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? A lo dispuesto en el Código Procesal de la Nación, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o el Código Procesal Penal, por ejemplo. Porque el Congreso va a reglamentar, el Congreso Nacional va a reglamentar, de qué forma llegamos a la Corte. El recurso extraordinario federal, por ejemplo, que está previsto en el artículo 14 de la ley 48. Vieron que yo, la primera vez que hablé, les hablé de una ley famosa que es la ley 48, que ya uno se tiene que empezar a machacar con esta ley, porque lo va a seguir hasta que se jubilen de la profesión. Y luego nos tira una excepción, y nos dice que en todo lo que corresponda o asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Yo le voy a decir una cosa. Originaria y exclusivamente quiere decir que la Corte, la demanda se presenta ante la Corte. Y solo ante ella. Si ocurre uno de estos casos, corresponde a la justicia federal, muy bien. Yo voy y la presento ante el juez federal de primera instancia en Mar del Plata, se va a inhibir. No va a entender en la causa porque corresponde a la Corte. Y no a otro. Eso quiere decir jurisdicción originaria y exclusiva, o competencia originaria y exclusiva, mejor dicho. ¿Bien? Es la Corte la primera y la última en decidir la causa. ¿Y por qué se imaginan que estos casos son así? ¿Por qué creen que la Corte, en determinadas cuestiones, dice, yo voy a decidir esto, el juicio se va a tramitar conmigo, y yo voy a sentenciar acá, y lo que yo diga no se discute, no tiene recurso, no tiene nada más allá? ¿Por qué creen? ¿Al ver alguno que se anime o alguna? Seguridad jurídica y linear un criterio. Bien. El primero de los términos me gustó. El segundo, lo de linear un criterio, en realidad la jurisprudencia, que es una fuente del derecho, lo hacen todos los jueces en todas sus sentencias. Obviamente algunas dan obligatoriedad y otras no. Pero el criterio se va estableciendo en todos los casos, no solo en eso. Sí, bueno, lo de que lo dice la Constitución, claramente en eso, de eso estábamos hablando. Pero hay una razón más que se vincula un poco a unas palabritas que dijo Marcelo antes. Por eso es importante escuchar eso, escuchar al docente. A ver, ¿alguien más que se anime? El primer término me gustó. Puede ser porque sea también algo... Bueno, no, si querés hablar vos, no sé. No, es justamente, te estoy invitando a que hablen. No sé quién habló primero. Ah, no vi. No, Natalia. Habla Natalia. ¿Es por la calidad del sujeto? Bien, ¿y esa calidad de sujeto a qué importancia? ¿Cómo? A la calidad del sujeto, o sea, al ser los embajadores o las interferencias entre distintas provincias, o sea, que se presente directamente en la Cámara, es para el orden público. Bien, me gusta cómo lo dicen. A eso que van diciendo les vamos a agregar un término por ahí más técnico que engloba lo que dicen. Es la seguridad de las instituciones. La importancia es esa, la seguridad de la institución. Es muy importante para mantener un Estado federal que la Corte logre dirimir los conflictos entre las provincias.
cuando a ustedes les habla el 117 de embajadores, ministros y cónsules, les está hablando de dos cosas, que ya lo van a ver en otra materia más adelante y lo van a terminar de cerrar. Que están hablando de representantes de estados extranjeros. Un embajador es una parte, es el estado en una persona. El embajador de Rusia es Rusia acá. ¿Bien? Y aparte de eso, de representar al otro estado, lo protegen convenciones internacionales. Por ejemplo, a un cónsul lo protege la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Y eso produce, tiene muchísima importancia para nuestro derecho y para nuestro Estado nacional. Por eso se delimitó en la Constitución que en estas causas y las de las provincias, la Corte ejerce su competencia de forma originaria y exclusiva, no frente a otro juez. Y por último, y ya termino de apabullarlos, pasamos a los caracteres de la competencia federal, que se los nombró varias veces, Marcelo. En primer lugar, la competencia federal es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque no puede ejercerse de la competencia federal fuera de los casos que la Constitución establece. O alguna ley especial habilitada por la Constitución para modificarlo, o mejor dicho, precisarla, más que modificar, no modifican a la Constitución nunca. Por eso es limitada. Fuera de esos casos, no podemos hablar de competencia federal. ¿Bien? Todo lo demás va a ser competencia ordinaria, a quien le corresponda, pero ordinaria al fin, no federal. Es privativa. ¿Qué quiere decir privativa? Que es excluyente. Privativa y excluyente acá funcionan como sinónimos. Excluyente y privativa de los tribunales de provincia. Ustedes van a ver, cuando vean la competencia, las reglas de competencia, que las van a ver en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que hay momentos para uno plantear una incompetencia, que les decía Marcelo en algún momento, en una parte de la clase. Hay momentos para plantearla. Si no, sigue en determinados casos. Bueno, si el juez en una causa cualquiera, Marcelo La Choca Josefina, advierte que acá puede estar tratándose de derecho federal, tiene que inhibirse de oficio. La ley le impone que el juez tiene que declararse incompetente. No importa el estado del proceso. No importa si metimos una demanda y todavía no trabamos la litis. Tampoco importa si estamos alegando ya para sentencia. El juez se tiene que inhibir. Si no, chicos, acá corresponde a la justicia federal. Archivo, vayan allá. Por eso es privativa. Es limitada, privativa, y es improrrogable. Declarada la competencia federal, entiende la justicia federal, y no se puede prorrogar, salvo casos puntuales, en razón de las personas, que yo por lo menos no considero que pueda abundar mucho acá. Pero en esos casos puntuales de las personas se puede prorrogar la competencia federal. Fuera de eso, no. No hay otra manera de que otro juez entienda. Bien. Y, si no me equivoco, eso es todo. De momento no estoy omitiendo. Ah, sí, una cosita más. Yo pienso luego existo. Yendo a una cuestión práctica, que está bueno que lo sepan, cuando ustedes vean la ley 5827, que ellos se acuerdan que las nombré cuando di acordadas, bueno, esa ley orgánica les marca los juzgados civiles y comerciales, les marca los juzgados de familia, cuántos juzgados tiene cada departamento judicial de determinadas materias, ahí ustedes van a ver la distribución de competencias. Bueno, según distintas leyes nacionales, hay una competencia federal establecida, por ejemplo, en el ámbito de Mar del Plata, pero no les voy a remitir las leyes, les voy a contar cómo está distribuida la competencia federal en Mar del Plata. Que lo nombra un poco el doctor Basso en la plenaria. Sobre la calle Independencia, entre Moreno y Bolívar, ustedes ahí tienen los juzgados federales de primera instancia, número 2 y número 4. ¿Bien? Son juzgados multifueros, se les dicen. Tienen múltiple competencia, en el sentido de que entienden en distintas materias. Entienden en materia civil, en materia comercial, en materia de ciudadanía, porque acá se involucran cuestiones de ciudadanía, intervienen en materia de contencioso administrativa, justamente cuando litigamos contra el Estado, en su carácter de sujeto público, y también en lo que son ejecuciones fiscales, sobre todo hay una secretaría exclusiva para eso, y cuestiones laborales también.
Luego tenemos en la calle Viamonte el juzgado Chico, federal. Perdón, Ezequiel, perdón. Sí. Recuerden que siempre es con respecto a competencias federales, ¿eh? Por más que se hable de laboral, contencioso, mira, está competencia federal. ¿Está claro? Claro. Por más que sea laboral, porque puede ser del puerto, pero siempre es laboral, digo laboral, siempre es federal. ¿Está claro? Perdón, Ezequiel. No, no, perfecta la aclaración porque yo no la había hecho. O sea, es un mundo macro y un mundo micro. El mundo macro es la justicia ordinaria federal. El mundo micro es las materias a las que apuntamos, por ejemplo. A lo que le decía, contencioso administrativo, laboral, familia, civil, comercial, depende de cómo están distribuidas en cada lado. En la calle Viamonte están los juzgados federales en lo penal, 1 y 3. Y después tenemos, en Mar del Plata, justo, Mar del Plata es una ciudad grande y que tiene muchas cosas, es prácticamente una ciudad judicial, tenemos la Cámara Federal de Apelaciones en la diagonal Alberdi y Moreno, ¿bien? Que tiene secretaría, secretaría civil, secretaría penal, secretaría previsional, que tratan, por eso les digo, es multifuero, tratan las diversas causas de las distintas materias. Eso, y en el caso de la Cámara Federal, tiene una competencia regional en cuanto al territorio, porque si vos vas a demandar a alguien en Necochea, en la Justicia Federal de Necochea, cuando el juez resuelve e interpones un recurso, como les contaba Marcelo, vas a venir acá a Mar del Plata al resolver la cuestión en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, porque abarca a lo que es Necochea también en el ámbito federal. Perdón, y esto... otra aclaración. Perdón, sí. Perdón, Ezequiel. A ver, te pido disculpas, pero yo por... No, perdón. Chicos, vieron que la ley 5827 hace la división territorial en los famosos y llamados departamentos departamental, ¿está claro? Departamentos judiciales. Esos departamentos judiciales no tienen nada que ver con lo que abarca la Cámara de Apelaciones en cuanto al territorio, lo que tiene que ver con lo ordinario. ¿Está claro? Abarca mucho más en territorio de lo que es lo que es General Pueyrredón. Si ustedes vieron en competencia ordinaria, ya creo que lo vieron con el doctor Basso, que abarca el Departamento Judicial Mar del Plata en lo que es ordinario, ¿qué abarca? ¿Alguien lo sabe? ¿O ya lo vieron esto? ¿Lo vieron, chicos? ¿No? ¿Sí o no? Es hermoso ver la cara de ustedes así. Bueno, después lo van a ver. Lo que abarca la Cámara Federal va a ser mucho más amplio que ese Departamento Judicial Mar del Plata. ¿Está? Bueno, perdón. Y ahí ya terminé. Si cualquier pregunta, lo que quieran, chicos. Chicos, perdón. Si la pregunta que le tengan que hacer, háganla a Ezequiel. Sí, gracias. ¿La competencia federal es prorrogable también? No. Es improrrogable. La regla es que es improrrogable. Hay cuestiones puntuales, pero no tiene sentido sumar en eso, en los que puede llegar a prorrogarse, pero la regla. Solamente es que habíamos dicho que era prorrogable solamente con respecto a las personas. Y recuerden que Ezequiel habló mucho con respecto a la. Iba a decir a la prorrogabilidad, con respecto a las personas, que no vamos a ver, y como yo le dije anteriormente, que no vamos a ver esa determinación, ese límite, ese alcance, esa medida para el ejercicio de la jurisdicción con respecto a lo que es en la justicia ordinaria, esa determinación con respecto a las personas, que sí solamente se da con respecto a la competencia federal. ¿Qué me quedó en el tintero? ¿No vamos como para agregar o algo que lo dijo Ezequiel? No, sí, simplemente que sepan por qué se da esto de la competencia federal y por qué se da lo de la competencia ordinaria, y no que el legislador en su caso haya dicho competencia y listo. Está claro, recuerden ustedes que tenemos 108 y siguiente de la Constitución Nacional, y lo que tenemos, artículo 5 y otros artículos más de la Constitución Nacional con respecto a lo que es la administración de justicia por parte de las provincias, a lo que hace la justicia ordinaria. ¿Está? Entonces, por eso sepan que primero hay una gran clasificación de la competencia federal y ordinaria, y por qué se da, y cuáles son en un caso, y lo que no va por ahí, por eso dijo que era privativa, limitada a los casos, eso es específico. Se aprende algo, y me gustó mucho, la verdad, lo que dijiste, Ezequiel, eso del embajador ruso, es Rusia acá. Y nunca lo había pensado así, la verdad, muy bueno ese análisis que hiciste. La verdad, no lo había pensado nunca así, y que realmente es así. Por dar un ejemplo,
como dijo Rusia, o como por haber dicho otro embajador. Pero la verdad nunca lo había pensado así de esa manera y fuiste muy claro en ese concepto, Ezequiel. Chicos, ¿alguna pregunta o nos vemos ya la semana que viene? Una pregunta con respecto a eso de los embajadores. ¿Entra la delegación y el grupo familiar en cualquier acontecimiento que suceda con ellos? A ver, primero, las preguntas estas las voy a hacer yo. No sé, primero lean un poquitito, porque, a ver, decirlo todo así suelto, por ahí a usted se le va a hacer mucho lío. Yo se lo podría explicar y se nos va a ir un poquitito más. Porque recuerden ustedes que eso lo de los embajadores y ministro plenipotenciario lo van a encontrar en el artículo 116 y también lo van a encontrar y lo encontraron cuando recién se los nombró Ezequiel en el artículo 117. Quiero que sepan, queremos que sepan por qué se da esto de la división entre la competencia federal y competencia ordinaria. Después lo van a ver más ampliamente cuando vayan a ver derecho procesal. Sí, ahora es a modo de que entiendan ustedes por qué se da esto de la competencia federal y competencia ordinaria. ¿Está claro? Que sepan cuáles son los casos del artículo 116 por los cuales se va a hacer de competencia federal. Por eso es limitada esos casos. Y que sepan cuándo, y por eso el artículo 117 habla y hace mención en la primera parte, que en los casos del artículo anterior, la Corte Suprema, no confundan, chicos, la Suprema Corte de Justicia con la Corte Suprema, se cambia, ¿está claro? Que va a entender en manera de apelación, ¿está? Otros órganos inferiores, federales, entendieron en esas cuestiones, ¿está claro? Y cuándo va a entender la Corte Suprema de manera originaria y exclusiva, ¿está? Chicos, lean para la semana que viene. Nos vemos y vayan estudiando para el parcial porque recuerden, un mes pasa muy rápido. Gracias, chau, chicos. Chau. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chicos, pueden retirarse. Bueno, igual nosotros también, Ezequiel. Marchamos. Te mando un gran abrazo, Ezequiel, y a todos ustedes. Abrazo, Marcelo. Adiós.